Creo que la palabra que define nuestra lucha diaria con mujeres podría ser pasión, ya que es lo que encierra, es lo que nos motiva para hacer las cosas, ¿verdad? En cada proyecto, con nuestros hijos, en nuestra familia, siempre tiene que ir esta palabra, porque es el motor que nos impulsa a hacer las cosas con pasión. Como artista, desde pequeña, desde los 6 años, estudio música y creo que uno de los mayores obstáculos a veces en la sociedad, sobre todo en nuestro país, es la falta de oportunidades. Y creo que como mujer, lo que me ha impulsado en todo es hacer las cosas que a uno le apasionan y por vocación. Luego de esto, trabajar fuerte. Creo que a pesar de que te dicen no hay oportunidades o de eso no vas a vivir, tenés que luchar por tus sueños, ¿no? Y yo siempre creo que hay que provocar las cosas. En mi caso, a través de la música, es que yo puedo compartir lo que yo tengo, ¿no? Entonces, y creo que no hay mayor satisfacción para el artista que poder impactar la vida de otros. Porque ese es el propósito finalmente, que nosotros hacemos arte para compartirlo con los demás. Creo que a lo largo del tiempo las mujeres habían estado como atrás de los hombres o para destinadas, nos habían estigmatizado. Y hoy en día nosotros podemos también alzar nuestra voz con nuestra música, con nuestro arte, con lo que sea que hagamos. Y pues felicidades a todas las mujeres, que nos lo merecemos. Te invitamos a seguir pendiente de la siguiente historia de las mujeres que inspiran.